un ano máis repetiuse esta imaxe. Coches clásicos que se deixaron ver na Plaza de San Marcos con motivo do 6º Rally Terras do Incio. Unha cita na que colabora a Deputación de Lugo. Patrocinamos xa a consolidación deste rally, estamos traballando xa empezamos a traballar no do ano que ven para dotalo de algún feito diferencial que hasta agora non tiñan, porque creemos que debe de seguir, dende logo, non só o Rally Terras do Incio, que leva o nome do Incio, tamén dicir que leva o nome da provincia de Lugo. Máis de 25 coches das últimas décadas do século XX que fixeron as delicias de veciños e visitantes. Vengo con este, el Jaguar. Es un Jaguar XK140, o sea, 3.800 centímetros cúbicos, del año 56. Es un Roadster, un coche pequeño descapotable inglés. Es un Triumph, un Spitfire MK3, es del año 70. Con un Porsche Cabrio, un modelo ahí que hicieron bastante limitado, con un codocito muy guapo. Es como un verde, azul verde, azul verde. Azul verdoso, moi guapo, moi bonito. Eran os propios participantes os que se sorprendían do interese que despertaban. Hai moita afición aos coches clásicos. Yo lo estoy disfrutando como un niño, de verdad que sí. Porque llegar a las localidades y ver a la gente con esos ojos de sorpresa que, madre mía, y esto y lo otro y tal. Nesta edición do rally, a Illa de Ibiza estivo moi presente con 4 vehículos e representación institucional. Lugo es precioso cuando hemos entrado las murallas, que sé que son patrimonio de la humanidad. Nosotros en Ibiza tenemos también la ciudad de Alta, que también es patrimonio de la humanidad. Y la verdad es que estuve contenta. Galicia es precioso. Hemos pasado, primero ayer estuvimos en Astorga. Hoy estamos en Lugo y muy contenta de poder venir. Además, venimos una representación de Ibiza. Tras disfrutar da cidade amurallada, os coches puxeron rumbo ao Concello do Incio, onde os esperaba unha paisaxe sorprendente. E antes de seguir o camiño, había que facer as últimas revisións. Es el amor por la conservación, o sea, de intentar tener lo mejor posible, ¿no? Y disfrutarlo. Porque claro, hay gente que se monta en los coches y dice, ruido, calor. Bueno, pero es que se trata de un coche clásico y eso es lo bonito. Son coches que teniéndolos mecánicamente al día, pues soportan igual que los modernos. Lo único que hay que cuidarlos un poco más de mecánica, pero soportan perfectamente salidas de 1.500, 2.000 kilómetros. Pero, ¿qué ten de especial una viaje en un coche clásico? Que es pasar del aburrimiento de los coches de ahora, y en las carreteras también, que es todo bum, 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 a antes disfrutarlo en otro tipo de carreteras diferentes, quizás con más peligro, pero conducías. A visita non remataba no concello da comarca de Sarria, senón que o camiño continuaba vencedo para partir rumbo ao Castro de Viladonga, onde os visitantes puideron coñecer un pouco máis da historia da provincia de Lugo. Unhas visitas que sorprenderon tanto que hai quen xa pensa en volver. Me gusta la naturaleza, me gusta la montaña. Entonces, el verde este que tenemos, sobre todo esta zona, me encanta. Me quedaría por aquí unos cuantos días, de hecho. Vengo con la familia en agosto. Esperamos repetir, lo que pasa que, por mi parte, tengo 72 años y a veces el coche se hace pesado. Volveré, creo que sí, volveremos. Si puedo repetir cada año, vamos a venir otra vez, sí, una pasada, una pasada. O Ribadeo Indiano foi a última parada da viaxe na provincia de Lugo.